Trabajito. Yo te ofrezco allá luz, sí. Agua, techo y comida. ¿Y del sueldo cuándo hablaríamos? El sueldo estaríamos hablando de unos 200 pesos por día. Y los domingos no trabajas o te pago doble. Bueno, ¿y te sabes que me sirve? Bueno, Martín, quedamos así entonces. ¿Cuándo arrancaríamos? Bueno, mira, mañana mismo. ¿De qué viene? Son las 8, yo paso por acá. Bueno, quedamos así entonces. Quedamos así. Bueno. Que ande bien, Bueno, saludos, igualmente, familia. Igualmente. Que pase bien. Bueno, chao. ¡Gente! ¡Vengan que tengo a alguien para presentarle! ¡Yo voy, yo voy! Llamando al patrón. Hola, Martín. María. ¿Cómo anda, patrón? Van mostrando acá las tareas que tienen que hacer. Yo se lo dejo que tengo que seguir trabajando, gente. ¿Todo en buenas manos? Pero no. Con esa pinta viniste por la hija del patrón. Sí, ojitos verdes. Acá no se viene por el filete, nenita. Rubio, acá estamos para trabajar. ¿O viniste para cuidar a la patroncita? ¿Cómo? ¿De qué están hablando? Si ni siquiera conozco a esa muchacha. Ya podés ir empezando. Bueno. Andá a llevar esta hacha para el galpón. Bueno, vale, dale. Ah, esa es la tan nombrada patroncita, ¿no? Anda bien a caballo, ¡Está pronta la comida! Permiso. Qué rico. Pase tranquilo. ¿Cómo anda, Rubio? ¿Puedo sentar por acá? Sí, siéntese tranquilo, hermano. Sí, yo. ¡Eh, Rubio! Sí. Anda a buscar la lechera, que se está haciendo tarde ya. Bueno, ¿en qué potrero están? En el que se encuentra pegado al monte. Y ya pasó mil paisajes que tenemos. Bueno, voy. Movete, dale, decile algo. Ven allá, di algo. ¿Qué me pasa? Hola. Buenas tardes, señorita. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Cómo va por aquí? Sí, mucho gusto, Martín. Amelia, ¿quién es tu patrón? Ah, ya me han hablado de usted. Sí, me han dicho. ¿Qué pasa? ¿No quiere? ¿No quiere? Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Cárdame. ¿Cómo puedo hablarle con tanta confianza? Parece que lo conociera de toda la vida. Te contaré algo en donde creo que tú estás involucrado. Si quieres y si puedes, me gustaría saberlo. No estás obligada. Sucede que esta leyenda no es al fin una leyenda.
Yo tengo miedo. Hoy te vi y fue como si en realidad fueras parte de mí. Me sentí parte de ti. Me creí incapaz de haber podido sobrevivir 16 años sin haberte conocido. Quizá eso es lo que papá contaba de las almas gemelas, que a veces tenemos la suerte de encontrar. Supe que esto me había sucedido a mí. ¿Era posible? ¿Podría? ¿Y qué tiene que ver esto con...? La leyenda dice que hace cientos de años, una de las últimas charrugas vivía oculta en el mundo. Sabía que allí afuera sus hermanos eran perseguidos, asesinados. Su esposo había sido casi que la razón de su existir. El lucero que acompaña a la luna. El cyborg que no abandona el Kewai. Su amado, que era Tungue, había sucumbido bajo el sapo fructoso Rivera. Pero ella no conocía su nombre, tampoco le importaba. Ahora llevaba en sus brazos a su único hijo, al bebé Tungue. Exhausta y hambrienta, recorrió el tupido monte a sabiendas de que un espíritu la guiaba y la consolaba. En las noches de dolor, el brazo férreo de su Tungue la abrazaba cuando sentía que se caía. Pero un día el espíritu no pudo controlar a una asustada y furiosa puma que se lanzó sobre la indefensa joven, dejando caer así a su bebé de los brazos, que comenzó a llorar, pero de que la puma ni siquiera percibió, como si estuviera encubierto por un velo, por un espíritu. El espíritu de su padre. La puma alcanzó a la joven, pero esta cayó al río para no aparecer más. Se dice que los espíritus de estos charrugas buscan en los alrededores una pareja, Luna Lucera, para que cuide a su hijo. Cada vez que esto sucede, la última escena del ataque de la puma se repite y la bebé llora hasta que su padre la consuela. Esto sucede solo si lo podemos escuchar. ¿Quieren que vayamos por él? ¿Hasta cuándo lo buscarán? No lo sé, pero no soportaría acercarme otra vez y escuchar eso. ¿Quiere decir que cada vez que nos acerquemos al monte, los espíritus nos reclamarán la custodia del bebé? Sí, él sigue siendo un bebé. Y sus padres lo cuidarán hasta que ya sean demasiado viejos. Como para continuar cuidándolo, y Tungue debe hacer una nueva búsqueda. De los indicados cuidadores de su único hijo. ¿Dónde estoy? ¿Salgo corriendo? No, no. Amelia quedaría sola junto a unos espíritus. ¿Qué hago? Es estúpido pensarlo. Pero es el último charruga escoltado por espíritus de sus padres. Y nosotros seremos los responsables de su supervivencia. Y no dejarlo morir en su cuna, la sombra del matador. Besé su frente y una sonrisa surcó mis labios. Y el semblante de Amelia con aquel niño en brazos me pareció lo más bello que había visto en mi vida. No quería perderla, no lo perdería jamás, ni a ella ni a mi hijo. Somos parte del monte, espectros montaraces y un solo corazón. Estancia vieja enclavada en costa del Kewai grande, donde los cerros se expanden en las sierras de tambores, donde mis sueños silbaron con latidos de acordeones. Estancia que fuiste puesto pata ancha hiciste en la misma, donde hermanaste el carisma de zorzales y madrugadas, y en el paraje quedó tu estampa en la paisanada. En camino no encallado, solo daba paso un puente. Se habrá pasado la gente o acampado en la ocasión. ¡Piedra mora mojonera! ¡Ahí quedó mi corazón! ¡Ah!